de Ibiza, en donde se va a disputar el trofeo internacional Campo Frío, Ciudad Ibiza. Estamos justo en el momento en el que están haciendo la presentación de los jueces. Ahí tiene todo el jurado con Pantri, María Ángeles Domènech, Lola Cabrera, Merche Cadens y Mariluz Palomero, con la juez neutral, que es la portuguesa Eunice Lebre, que es el jurado de la jurado superior que va a controlar toda esta competición. Y aquí tienen todas las jueces, tanto de línea como de tres pelotas y dos tintas, y de cinco pelotas, que son los ejercicios que se van a realizar. Les contamos que esta competición va a constar de siete equipos, España, siete conjuntos, mejor dicho, España, Rusia, Ucrania, Grecia, Australia, Francia y Holanda. Finalmente no ha venido Bielorrusia, y esta semana también ha declinado la invitación el equipo búlgaro. Algo bastante incomprensible cuando prácticamente en un mes tenemos el Campeonato de Europa de Conjuntos, que se disputará en Grecia, en Patras exactamente. Y es un buen momento para comprobar el nivel de forma de los conjuntos, sobre todo de esta categoría, que prácticamente, quitando Bulgaria y Bielorrusia, están aquí los mejores que podemos encontrar. Hay algunas ausencias también, como las del equipo italiano y del equipo alemán, que no tienen conjunto. No, ya veremos qué hacen dentro de un mes. Y fíjense el estado en que está este pabellón, absolutamente abarrotado. Cerca de 1.300 personas se han dado cita aquí en homenaje a toda la gimnasia rítmica en concreto, y también la gimnasia ha querido devolverles un poco la moneda a esta ciudad, a esta isla de Ibiza, en donde en dos años han pasado de 50 y tantas licencias de gimnasia rítmica a 520, es decir, han multiplicado por 10 en dos años el número de licencias. Así pues, también la Federación y el Consejo Superior de Deportes ha querido rendirles homenaje a las jovencísimas gimnastas de Ibiza. La competición va a constar de dos partes: una competición, un concurso general, en donde se van a sumar los dos aparatos, los dos ejercicios, el de cinco pelotas y el de tres pelotas y dos cintas, y de ahí saldrá una clasificación general en donde los tres primeros clasificados disputarán el Gran Premio Campo Frío con un ejercicio que escogerán uno de los dos. En caso de que, como puede ser bastante probable, sean Rusia, Ucrania y España quienes compitan ese gran trofeo Campo Frío, Rusia ha escogido las cinco pelotas y Ucrania y España el ejercicio de tres pelotas y dos cintas. La competición empieza con el equipo ucraniano, entrenado por Albina Dirugina, que en este caso está también como juez. Thank you.
10 segundos del final ha habido una gimnasta que ha tenido que salir zumbando para coger esa pelota que se escapaba. Ha sido un ejercicio con una música de instinto básico. Es el ejercicio de 5 pelotas del equipo ucraniano. Un equipo ucraniano que no estuvo en los Juegos Olímpicos. No se clasificó dentro de los 8 mejores. Una pena, porque es un equipo con mucho nivel. Aunque, aun siendo entrenadas por Albina e Irina Derugina, no han conseguido detener el nivel que han alcanzado estas dos entrenadoras con gimnastas individuales, como puede ser el caso de Skaldina, de Timochenko y de grandísimas entrenadoras. Es muy importante esta competición porque es la primera vez que se va a ver una competición de conjuntos en donde se está aplicando el nuevo código. A lo largo de esta tarde han podido ver en Televisión Española, fíjense el fallo de la gimnasta ahí, cómo se escapa. Ha salido la pelota, pero no ha salido la gimnasta, con lo cual la penalización va a ser un poquitín menor, pero aún así ha tenido que dar un par de pasos grandes, espectaculares, para evitar esa salida, así que va a tener una penalización. Es bastante complejo el código, lo han cambiado, ya saben que después de cada ciclo olímpicos varían los códigos, tanto de artística como de rítmica, y esta tarde, como decía antes, han visto el torneo del Máster de París, en donde había las tres competiciones de gimnasia más importantes, la gimnasia artística masculina y femenina y la rítmica. Y también ha sido una de las primeras pruebas en donde se ha aplicado el nuevo código, y este primer año normalmente en todas las competiciones sirve un poco de tanteo a la hora de aplicar las nuevas normas de este código. Así pues, este año las primeras novedades que encontramos es que ya se puntúa sobre 20, no se puntúa sobre 10. Hay un jurado de composición y un jurado de ejecución. El de ejecución sigue puntuando sobre 10 y el de composición tiene un valor técnico y un valor artístico. El valor técnico tiene 4 puntos y el valor artístico 6. Y de ahí hay muchísimas complicaciones, muchísimas exigencias, una serie de dificultades que los ojos muy, muy expertos pueden apreciar, y que sería bastante farragoso explicárselo a los espectadores, porque prácticamente pasaría inadvertido. Se ve principalmente, se prima en el conjunto el valor artístico, los intercambios, las relaciones, y se puntúa, como decíamos, sobre 20. Así pues ahora habrá que hacer todavía más cuentas a la hora de llegar a la nota. Termina Ucrania, lógicamente se terminarán de hacer las notas ahora, y cuando termine el próximo equipo, el próximo conjunto, que es el francés, probablemente tendremos oportunidad de saber ya la nota del equipo ucraniano. El equipo francés se van a ir alternando, como saben, primero en un tapiz y luego en otro, y el equipo francés va a actuar con 3 pelotas y 2 cintas. Tiene la novedad de que todo el equipo es nuevo y que ahora está entrenado por María Guigova, que es una gran campeona de gimnasia rítmica, tricampeona del mundo, junto con Vania Petrova, que estuvo ayudando a la gimnasia británica hasta este año, y ahora a partir de este ciclo se ha incorporado a Francia. We'll be right back.
Termina el equipo francés de la mano ahora de María Guigova, este equipo que acabó en cuarta posición en los Juegos Olímpicos de Atlanta, por detrás de Rusia. Fue toda una sorpresa y fue undécima en el Campeonato del Mundo de Budapest. Un equipo francés que viene pisando fuerte y que desde luego está bastante contenta. Prácticamente después desde Atlanta han variado muchísimo los equipos, si no en su totalidad, sí en buena parte. Luego veremos al equipo español cómo prácticamente ha quedado reducido al 50% de aquellas 6 gimnastas que nos hicieron disfrutar tanto durante los Juegos Olímpicos. Ha habido 3 bajas que ya han decidido poner punto final a la carrera como conjunteras. Marta Baldó, que inmediatamente después de las exhibiciones decidió retirarse, y Estela Jiménez y Estíbaliz Martínez, que prácticamente hace una semana han decidido ya que lo dejan. Hay que decir también que después de Atlanta fueron operadas ellas dos y Lorena Guréndez, y que Lorena se ha recuperado bastante bien de la operación, pero Estíbaliz y Estela no ha sido tan rápida la recuperación y han decidido dejarlo. Así que, pues desde aquí, muchísima suerte a partir de ahora en esta nueva etapa. Estamos viendo la repetición de algunos de los pasajes del equipo francés. Todavía no sabemos la nota del equipo ucraniano. En cuanto la sepamos, se lo contamos. Y tenemos en imagen ya al equipo ruso. Atención con ellas, porque querrán, sin duda, sacarse la espinita de el fallo de Atlanta. Si por fallo se entiende la medalla de bronce, ya no están entrenadas por María Guigova, que ha pasado a Grecia. Así pues, nueva entrenadora, nueva etapa para el equipo de Rusia. Como siempre, las rusas improvisando y haciendo verdaderos ejercicios, además vistosísimos. No estaba entrenada por María Guigova, era Marina Fateva, es la entrenadora rusa que ahora está en Grecia entrenando a las junior y a las senior. Ahora están las rusas entrenadas por Nina Shivaeva, y sigue siendo el equipo competitivo y peligroso. Hay siempre que temerlas porque son unas gimnastas estupendas, y a poco que expriman la imaginación y hagan montajes formidables. Fíjense qué apertura, qué zancadas hacen con por encima de la horizontal completamente. Así pues, este es el momento final. Fíjense qué originalidad ahora aquí en el momento de lanzamiento. Peligrosísimo, lo recogen cuatro con los pies, así que ojo, porque eso en cualquier momento se les va. Nos faltan todavía las notas, en cuanto las tengamos se lo decimos. Y otro momento del espectacular ejercicio de las rusas.
recogida fuera del campo visual también muy apreciado. Y desde luego el físico de las gimnastas rusas es inconfundible. Además son altísimas, están por encima del 1,70 las seis gimnastas. De momento se queda la competición un poquitín parada. Nosotros vamos a publicidad, enseguida volvemos. Actúa Holanda en tres pelotas y dos cintas. Esta es la parte final ya del ejercicio de las holandesas. Uno de los más discretos de los conjuntos, de los siete equipos que han venido hasta aquí. Este equipo holandés que terminaron en el Campeonato de Europa de Bucarest en la 12ª posición y después volvieron otra vez a participar. Tuvieron dos años de ausencia en el Campeonato del Mundo de Budapest el pasado mes de julio, unos días antes, acabando en 17ª posición. La verdad es que es uno de los más discretos. Nunca ha tenido el equipo de Holanda una tradición excesivamente gimnástica, cuando menos en esta gimnasia artística, y se defienden. Suelen estar presentes en casi todos los torneos y campeonatos que pueden, pero siempre se quedan muy, muy detrás de la tabla. De entrada ya se ve el físico que tienen, y el físico tampoco es tan espectacular como pueden ser el de las gimnastas rusas. Han tenido algunos errores, caídas en la cinta. Se requiere una técnica muy precisa porque son 6 metros a mover y son muy, muy complicados. Y aquí se empieza a animar ya el pabellón porque van a salir las españolas. Está ya todo el mundo jaleando, más pendiente de la gimnasta Estrella Castro, que es la suplente en esta nueva formación de María Fernández Ostolaza, que está colocando las pelotas alrededor, las pelotas de repuesto en caso de que alguna se vaya. Seguimos viendo la repetición de estas gimnastas holandeses. Fíjense qué diferencia de giro, cada una termina cuando quiere, con la pierna cada una a una altura, y han tenido varios errores, así que las cintas se han ido fuera en alguna de las ocasiones. Tienen que prepararse y entrenar bastante más las holandesas, entrenadas por Beneta Michailova, pero es de agradecer también que vengan a estos torneos. Aquí las tienen a las gimnastas participantes por España. Fíjense el pabellón a rebosar y el equipo español formada por Tania Lamarca, Nuria Cabanillas y Lorena Guréndez, componentes del equipo que consiguieron el oro en el Atlanta, y Sara Bayón, Carolina Melcher y Estrella Castro. Estrella es la suplente, Sara Bayón y Carolina Melcher incorporadas hace 3 meses apenas al equipo, y han conseguido, la verdad es que, un bastante buen nivel. Tienen todavía un mes por delante de concentración para conseguir el nivel óptimo y sobre todo el equiparamiento de las 5 gimnastas en los ejercicios, de las veteranas y de las más jóvenes. Ahí tienen a Nuria muy concentrada.
Tienen que trabajar todavía mucho más las españolas. Ahí tienen a Lorena Grundez, una de las componentes oro olímpica. Y tienen que trabajar mucho porque todavía les faltan igualar esfuerzos. Desde luego las tres veteranas se nota que llevan mucho más tiempo, sobre todo Tania y Nuria. Lorena también, que están muy hechas técnicamente y falta el acoplamiento progresivo, pero lógicamente eso requiere un tiempo. Ha sido un lanzamiento larguísimo, yo creo que ha sido de la gimnasta que estaba en el vértice, no sé si era Carolina, no sé exactamente quién era, pero ha sido excesivamente largo, de tal manera que ha pegado un bote tremendo, imposible para la gimnasta recuperar ese balón, y han salido gimnasta y pelota del tapiz, así que la penalización va a ser grande. Luego ha habido recogidas que no han sido muy homogéneas. Esta es Carolina Melcher, que está trabajando muy bien. Y poco a poco, todavía tiene un mes. Ese es el lanzamiento enorme. Fíjense hasta dónde se ha tenido que ir la gimnasta a recogerlo. Así que esto les va a restar puntuación a las gimnastas españolas. Pero bueno, todavía queda el ejercicio de tres pelotas y dos cintas, que yo creo que es todavía un poquito más marcado, más trabajado y más elaborado. Esta es Nuria Cabanillas. Y aquí tienen por fin ya la puntuación, se lo han pensado las jueces. Es la primera vez que se puntúa con este código la puntuación desgranada de la participación de Ucrania. 18-40 en su primer ejercicio. Y de nuevo volvemos al equipo español a las repeticiones de este ejercicio. El primero que tienen... Lo primero que van a hacer, vamos a ver si este error que han cometido no les impide pasar a ese segundo torneo y más importante, en el que solo van a participar las tres, los tres conjuntos que queden en primera, segunda y tercera posiciones de la clasificación general. Lorena Grundez, casi recuperada ya del todo de su rodilla, va con una rodillera por debajo de la malla y siempre se protege en los entrenamientos. Termina España y entra Grecia. Ahí tienen el equipo griego, tan brioso y vehemente como siempre. Se quedaron verdaderamente decepcionadas después de que en Viena no consiguieran la clasificación para los Juegos Olímpicos, y se han traído nada más y nada menos que a Marina Fateva de Rusia para tratar de sacar adelante un equipo y que esté también en Sydney. Thank you.
pobres gimnastas, les ha pasado de todo. Han empezado con un lanzamiento, también como las españolas, fuera del tapiz, y a partir de ahí han encadenado un error detrás de otro. Así están las pobres tan serias, porque es una pena estar trabajando tanto. También hay que decir en descargo de ellas que de todas en general, prácticamente los ejercicios están recién montados. Apenas, no creo que ningún equipo lleve más de 2 meses trabajando, y se han liado todo, se han pisado las cuerdas, se han enrollado. Les ha pasado de todo a estas gimnastas, y claro, a partir de ahí uno ya pierde la concentración. Fíjense, aquí las cintas enrolladas, no saben todavía qué hacer, se les va uno de los cabos, el dibujo vaya. La verdad es que ha sido un momento un poco angustioso, porque las pobres se les ha ido todo. Ahí tienen las cintas por el suelo, las gimnastas debían enviarse las cintas. En 5 pelotas. Ahora la han pisado, no pueden seguir. Bueno, tremendo, pobres. Y yo creo que habrán pasado un mal rato, desde luego, porque el montaje era bueno. El equipo griego está trabajando duro, ya saben, de la mano de Marina Fateva. Y ahora va a entrar el equipo australiano. Ninguna referencia de ellas. Hay que tener mucho valor. Nunca han tenido una tradición en la gimnasia rítmica. En artística sí, pero en rítmica no. Pero ¿qué pasa? Que son los anfitriones en los Juegos Olímpicos y van a ver qué diferencia ya de físico presentan las gimnastas. La verdad es que es uno de los equipos más flojitos que podemos encontrar en este torneo, pero bastante están haciendo con ir a todos los campeonatos y a todos los torneos, a los que pueden, a los que les invitan, para medirse con las grandes potencias de la gimnasia rítmica, como podemos ver esta tarde aquí en Ibiza, y competir con ellas para tratar de alcanzar dentro de 4 años en Sydney un buen nivel. Mérito tremendo también, son ejercicios muchísimos más modestos que el que hemos visto, por ejemplo, a las rusas o a las españolas. No pueden alcanzar a más nivel, pero fíjense cómo de entrada ya se ve una desigualdad física entre las gimnastas tremendas, y eso en la gimnasia rítmica, que es un deporte en el que la estética cuenta mucho también, pues se tiene en cuenta. Pero la verdad es que tiene, como decíamos, muchísimo mérito, sobre todo empezar de cero, porque es que no tienen en absoluto tradición. Yo no recuerdo en 10 años una gimnasta australiana participando con cierto nivel, si acaso un poco pues como de acompañantes prácticamente. Siempre salen los grupos más discretos, de niveles más pobres en cuanto a ejecución, y ahora se enfrenta con unos Juegos Olímpicos en donde tienen que defender, puesto que al ser gimnastas del país anfitrión tienen posibilidad de estar. Y aún así
de las gimnastas que estamos viendo aquí, yo creo que, salvo las dos más chiquininas, esta rubita que vemos en concreto y otra, estarán, si es que llegan a Sydney, estarán ellas dos. Y dos cintas. Otro de los montajes, de los momentos de este montaje de Australia. Y las notas están siendo un poquito más lentas de lo que ayer preveíamos. Francia, 18-116, también con una penalización de 0-10. Sí, pues está Ucrania de momento, que es la única nota que tenemos en imagen. Y ahora es Ucrania con el otro ejercicio, el de las tres pelotas y las dos cintas. Así pues, este es el segundo pase del equipo ucraniano. Espectacular el equipo de Ucrania. Estas gimnastas que fueron quintas en el Campeonato del Mundo de Budapest en el mes de julio consiguieron la medalla de bronce con los cinco aros, otro ejercicio que se hacía antes y que ahora ya se ha sustituido por el de las cinco pelotas. Aquí tienen al pabellón, desde luego disfrutando este pabellón que acoge en su mayoría a las gimnastas que compiten aquí en Ibiza y que, como antes comentábamos, han multiplicado por 10 en dos años el número de licencias. Otro de los de las formaciones que tienen que hacer, los elementos en cascada. Aquí, ayer en los entrenamientos le salieron mejor la cascada, hoy le ha salido un poquito más desigual para este montaje con todos los elementos precisos, porque ya se cuidan muy mucho las dos, Albina e Irina Dirujinas, de tener todas las condiciones y los requisitos que pide el código. Por cierto, que hay una de las gimnastas rusas que se suele colocar aquí a nuestra derecha para grabar todas y cada una de las actuaciones de todos los conjuntos para luego llegar a casa y estudiarse qué es lo que está haciendo la competencia, puesto que ellos no van a tener oportunidad de ver estas imágenes, se lo graban y allí ya, una vez que lleguen a casa, pues se lo estudian. La nota de Rusia, composición 9.85, 9.70 la ejecución, sin penalizaciones, se colocan en primera posición con 19.55. Y este es el equipo francés, que tuvo una nota de 18.116 en el ejercicio de tres pelotas y dos cintas.
Otra de las incorporaciones nuevas al código es lo que acabamos de ver, una acrobacia. Antes tenían una preacrobacia, podían hacer una preacrobacia, no era obligatorio, pero ahora si quieren la pueden incluir, no van a sufrir penalizaciones, lo acabamos de ver, pero yo estoy segura que los grandes equipos, los clásicos, si acaso la meten por aquello de decir, bueno, la tenemos, vamos a utilizarla. Pero no van a meter gran cantidad de acrobacias, ha sido una pena, porque esa formación ayer la realizaron varias veces y le salió perfectamente. Aquí en la última gimnasta se les ha salido rebotada las dos pelotas y han salido corriendo las dos gimnastas, con lo cual fíjense la penalización que van a tener por cada pasito que den, son 0-10 prácticamente, porque no han llegado a salir, pero ya han perdido un poquitín de ritmo y de sintonización con el resto de las gimnastas. Normalmente las jueces ahora en este nuevo código, con estas puntuaciones tan complicadas que tienen ahora, porque hay que leerse el código para saber lo que tienen estas mujeres por delante a la hora de valorar un ejercicio, tienen que ver la sincronización, las formaciones que realizan, la imprecisión en la dirección de los lanzamientos, la forma de los desplazamientos y sobre todo se fijan muchísimo en la ejecución sincrónica de las gimnastas. El equipo ruso, que de momento está en primera posición con 19.55, ahora en el ejercicio de tres pelotas y dos cintas, en caso de pasar a la final, no sería este ejercicio el que veríamos. Las españolas son las mejores. Rusia y España ahora mismo en este tapiz, son en este pabellón, son las mejores, los dos mejores conjuntos sin duda son las españolas y las rusas, y estas gimnastas están muy muy bien sintonizadas. Han tenido sus errores también, como todas, puesto que prácticamente es la primera salida para realizar estos montajes nuevos. Hay equipos incluso que han tratado de modificar un poquito los montajes que tenían anteriormente, adaptándolos al código nuevo, pero se nota tanto que es prácticamente calcado. El equipo ucraniano, por ejemplo, tiene muchísimos Holanda elementos en cinco pelotas, pero estos montajes del equipo ruso son nuevos, no tienen nada que ver con los montajes que tuvimos oportunidad de ver durante los Juegos de Atlanta ni el Campeonato del Mundo de Budapest el pasado mes de julio, y sobre todo modifican y tienen otro aire mucho más vistoso. Veremos a ver, y el tiempo dirá, si el cambio de Marina Fateva ha sido bueno o es que estaba ya un poco adormilado el equipo ruso con... Estaban ya un poco, pues eso, adormecidos, y les ha venido bien este cambio de aires.
los momentos, los intercambios larguísimos de más de 6 metros de las gimnastas. Y con esta repetición les dejamos, volvemos enseguida. De Rusia, Rusia tenía 19.55, España tiene 19.133 y este es el ejercicio que han escogido, caso de pasar al gran premio Campofrío, para realizar ese ejercicio y luchar por el triunfo. Vamos a ver si tienen más suerte aquí que en el ejercicio de 5 pelotas. Bastante mejor. Ahí tienen a Lorena Gurende y a Nuria Cabanillas. Ha habido también algún pequeño error, pero subsanable. Muchísimo mejor este ejercicio. Yo he contabilizado este ejercicio viéndolo en el gimnasio Moscardó, que es donde entrenan ellas. He estado viéndolo continuamente y contabilicé 17 lanzamientos, no todos iguales, lógicamente. Hay algunos que son dobles, otros que son triples, otros que son múltiples, otros que son en cascada, pero tiene 17 lanzamientos aparte de las dificultades. Ahí tienen a Tania Lamarca, Carolina Dalcher, Lorena Guréndez, Nuria Cabanillas y Sara Bayón, que es otra de las nuevas componentes del conjunto. Y se pueden imaginar cómo está de alborotado el pabellón con este ejercicio que poco a poco va tomando forma. La puntuación de España en 5 pelotas es 19.133. Esta es la parte final. Y esa es la acrobacia y el fallito pequeño. Ahí tienen a Sara Bayón tratando de recuperar esa cinta. Se ha tenido que dar una pequeña carrera, pero bueno, la ha salvado. La ha salvado. Eso son 0-10 de penalización por esa carrerita que se ha dado. Y aquí otro pequeño error. Esta gimnasta que tenía que haber recogido con los pies a la altura de los tobillos y que se le ha ido, pero bueno, ha sido un paso el que ha dado. Eso son pequeñas cosas que se pueden matizar con el paso del tiempo y sobre todo con la concentración que tienen ahora. La nota de la primera actuación española, 9.90 la composición, 9.433 la ejecución con 0.20 de penalización, un 19.133 para el equipo español, que de momento está en segunda posición por detrás de Rusia. Y tenemos en imagen ahora a Grecia, y atención con esta música porque es bastante estridente, no ahora al principio, pero sí ya verán el susto que se pega a todo el pabellón.
de base que tienen que tener, sobre todo en el manejo compensado de las gimnastas de la pelota con la mano derecha y con la mano izquierda, en el agarre, en la manera de agarrar la pelota, en la forma de recoger los lanzamientos. Si la recogen con dos manos, pierde su valor, pierde un poco de valor. La recogida suele ser valor C y se degradan y pasan a ser valor B, salvo si son por detrás de la espalda, fuera del campo visual, que se puede recoger con las dos manos. Pero todo ese tipo de pequeños detalles son características de este aparato de la pelota. Fíjense cómo se van corriendo las gimnastas para hacer una recepción correcta. Y algunos problemas en ese lanzamiento, una gimnasta que ha tenido que dar un paso de más para recoger. Es el mismo elemento que hemos visto anteriormente. Y aquí tienen la clasificación de momento. Rusia en primera posición, España, Ucrania, Francia, Australia, Holanda y por último Grecia en último lugar, después de un aparato cada una de las gimnastas. Y aquí tienen al equipo australiano que está ya en la pista y con ella se va a cerrar, con este equipo se va a cerrar la competición. Con muchísimo ímpetu y con muchísimas ganas el equipo australiano, lógicamente. Yo creo que es la primera vez que veo unas gimnastas del equipo de Australia participando en gimnasia rítmica, pero tienen un compromiso por delante, como antes les decíamos, tremendo, así que van a tener que apurar sus actuaciones y sobre todo sus formaciones. Casi seguro que se llevarán algún técnico de algún país gran potencia de la gimnasia rítmica para que les ayude a perfilar un equipo competitivo, aunque bueno, en 4 años todavía pueden sacar mucho partido y mucho provecho. Los movimientos bastante sencillos, bastante simples. En el Campeonato de España podemos ver también muchísimos movimientos y conjuntos con gimnastas que no tienen nada que envidiar a estas gimnastas australianas, pero están preparándose para su objetivo, que es dentro de 4 años los Juegos Olímpicos en Sydney. La nota del ejercicio de 5 pelotas, 9.25 la composición, la ejecución 8.566, una penalización de 0.10 por una salida del practicable y 17.716 que le colocan en la
cuarta posición. Nos vamos a la publicidad mientras dejamos a las jueces sumando notas para saber quiénes son finalmente los tres equipos que van a disputar el torneo, el Gran Premio Ciudad de Ibiza. Rusia se ordena a disputar el torneo, el gran trofeo Campo Frío Ciudad de Ibiza. Lógicamente está el pabellón bastante contento y el público. De momento aquí solo vemos las notas de la primera rotación. Todavía estamos esperando las notas de la segunda, pero desde la mesa, desde el jurado de control, nos dicen que han sido estos tres países, como era previsible de otra manera, el contemplar que eran esos tres mejores, a pesar de los fallos y de los errores, los equipos que lógicamente pasaron. Este es el último ejercicio de las rusas que hemos visto y que estamos viendo ralentizado y que no veremos en la gran final porque han escogido el de cinco pelotas. El equipo ruso, están viendo ustedes la repetición del equipo ruso y lógicamente por este orden van a salir el equipo ucraniano que ya está en la pista. Ahí las tienen y comienza este gran premio. Donde después veremos a las rusas y en tercera posición saldrán las españolas. También las españolas con este aparato, tres pelotas y dos cintas. ¡Ay, qué pena! Fíjense esa pelota que se va por fuera del tapiz. Esto es tremendo. Ha optado muy bien la gimnasta por quedarse en el tapiz porque la bola, si ella sale del practicable a por la pelota, ahí ya sí que la penalización sería de escándalo. Ella ha optado por terminar el ejercicio de acuerdo con la música. Y a partir de ahí, esa pelota, además de la forma más tonta, porque ya la tenía agarrada, ha sido en el momento en el que se ha colocado en esa posición
fetal prácticamente para terminar. Estos son los momentos finales y estaba a punto de decir que lo habían hecho mejor, pero ahí es donde ha venido el fallo y eso va a ser una penalización bastante grande porque termina sin estar en contacto con la pelota, algo que especifica clarísimamente el código. Los movimientos finales, ahí está, cuando ya se pasa la pelota por detrás y opta por terminar, fíjense, 2 segundos le faltaban. Pues yo creo que ese fallo va a dejar descartado completamente a Ucrania de este torneo Gran Premio Ciudad de Ibiza y se lo van a jugar a una carta las rusas y las españolas. De la ejecución depende quién sea el equipo ganador. Las rusas con las 5 pelotas y a continuación las españolas con las 3 pelotas y las 2 quintas. Pues la recogen al final como pueden, porque hemos visto ahora cómo ha sido diferente, cómo han ido todas las piernas de las gimnastas que estaban haciendo esa pequeña fuente en busca de esa pelota que estaba un poquitín corta y finalmente la han recogido. Pero desde luego son ejercicios muy, elementos muy originales por parte de las gimnastas rusas que normalmente siempre suelen traer, como antes comentábamos, novedades muy importantes, novedades en cuanto a estos pequeños detalles que siempre dan mucha vistosidad y dan bastante alegría a los conjuntos, a los montajes. Ha habido algunas imprecisiones, ha habido giros que no se han hecho absolutamente sincrónicos, como especifica el cónico, pero desde luego la capacidad física y técnica de las gimnastas en cuanto a la técnica corporal es, yo creo que de las mejores que podemos encontrarnos ahora mismo dentro del mundo de la gimnasia. No desmerecen en absoluto las gimnastas españolas que están ya en pista y que van a realizar por segunda vez este ejercicio de 3 pelotas y 2 cintas que le sale mejor, un poquito más sincrónico que el de 5 pelotas y por lo menos por ello, yo creo que por ello han optado por realizarlo por segunda vez. De cualquier manera, el trabajo de estas 5 gimnastas y también de Estrella Castro, que es la que está suplente ahora mismo, es tremendo. Todos los días ahora ya concentradas 9 horas en el gimnasio con Moscardó, con María Fernández Ostolaza y con todo el equipo técnico de la Federación Española para llegar a la única cita que tienen este año importante, que es el Campeonato de Europa en Grecia, dentro de un mes.
Bueno, pues ya han visto, también con algunos errores pequeños, pero al fin y al cabo errores. Ha terminado la actuación del equipo español. Desde luego apoyo no les falta. Aquí tienen a las seis componentes, Tania, Carolina, Lorena, Nuria y Sara. Muy concentradas también porque esto es todos los días, muchas repeticiones. Y aquí tienen la repetición de algunos de los pasajes. Esta repetición que en el primer pase, por cierto, que a esta competición, este torneo Gran Premio de Ibiza, han llegado en blanco, vamos, que no se suma ni cuenta para nada la puntuación que han tenido en el concurso general, que ha ganado Rusia por delante de España y de Ucrania, que por cierto son los tres países que están disputando este torneo Gran Premio de Ibiza y que estamos viendo la repetición ya del último. Todavía no nos han llegado las notas de estos tres últimos ejercicios y entre Rusia, sin duda, y España está el ganador de este torneo, puesto que Ucrania, recordarán que se les fue la pelota, una de las pelotas, en el momento final, con lo cual la penalización por terminar sin contacto con la pelota es de 0,20 y por la gimnasta... Salida del practicable de la gimnasta 0-10, la salida del aparato 0-10, y este es el error, ese lanzamiento que no ha alcanzado a coger Nuria Cabanillas, sí que también va a ser una penalización de 0-10 como mínimo por esa carrerita que se ha dado Nuria, esta extremeña, para recoger. Aquí tienen a Sara Bayón, muy muy compenetrada también con el resto de las veteranas. Y aquí tienen el aspecto del pabellón, repleto, desde luego, 1.200, 1.300 personas en este pabellón Blancadona, mientras las jueces que han tenido muchísimo trabajo y que ha ido un poquitín más lento el asunto de las notas de lo que hubiera sido deseable, han tenido mucho trabajo, poner en práctica un código lleva mucho tiempo, no solo hacerlo, sino hacerlo. Vamos a ver el ejercicio de Rusia, porque mi impresión es que ha sido el equipo ruso el que se ha ganado, porque no ha tenido en este último ejercicio, que era el definitivo, el que otorgaba el gran trofeo, no han tenido los errores que ha tenido el equipo español con esa caída clarísima de una de las cintas. Fíjense qué formaciones, son típicas formaciones del equipo de Rusia, de su gimnasia súper clásica. Formaciones de 2, 1 y 2, trabajo en parejas, en tríos, las 5 gimnastas simultáneamente con lanzamientos de más de 6 metros, en algunos de los casos grandes lanzamientos simultáneos.
Pues este es el final del ejercicio y aquí tienen al equipo ruso que también nos acaban de decir, nos acaba de decir Víctor Martín, jefe de prensa de la Federación Española de Gimnasia, que ha sido Rusia no solo ganador del concurso general por delante de España, sino también el ganador del Gran Premio Campo Frío por delante de España y de Ucrania. Así pues, estas cinco gimnastas son las grandes vencedores del día de hoy, con una diferencia en las ejecuciones que han sido lo que ha marcado la pauta, más seguras da la impresión. Existe de que están más una rectificación en la nota de Grecia de tres pelotas y dos cintas por una penalización de 0,30. Desde luego el equipo español tiene unas composiciones formidables, muy difíciles, y sobre todo se encuentra con que tiene que compaginar unas gimnastas veteranas con unas gimnastas un poquito más novatas, más inexpertas, pero que con el paso del tiempo terminarán por conformarse y unificarse, haciéndose un equipo absolutamente competitivo. Así pues, Rusia, el equipo que estamos viendo, es el ganador del trofeo Campo Frío por delante de España y de Ucrania. Mientras seguimos viendo los elementos de este ejercicio con el que han luchado por este torneo, por este trofeo, mejor dicho. Ahora con Nina Shabaeva, una de las jueces rusas que está puntuando, puesto que han venido entrenadoras que tienen la clasificación de juez internacional y pueden participar dentro de los jurados, con elementos muy vistosos y, como antes decíamos, con una técnica en cuanto al manejo del aparato, en este caso de la pelota, muy buena, y una técnica corporal como suele ser habitual dentro del equipo ruso. Prácticamente tendría que chequear ahora mismo los nombres de las gimnastas que han venido aquí con las gimnastas que participaron en Atlanta, pero desde luego, quitando una gimnasta, no me suena el que sean las mismas prácticamente. Hay renovaciones como en todos los deportes. Y aquí sin duda habrán aprovechado algunas gimnastas para ya poner punto final a su carrera. La parte final espectacular, trabajando muy cerca de los límites del practicable del 13x13, que también tiene su riesgo. Y allí ponen las cuatro gimnastas sus piernas para evitar que la pelota se vaya fuera. El punto final en esa especie de fuente que hace con las piernas las gimnastas rusas, a las que vemos ya en la zona de calentamiento esperando para el desfile y la posterior entrega de premios. Por cierto, que uno de los, ese señor de pelo canoso que se acerca, se asoma hacia adelante, es el coreógrafo del equipo francés, que ha estado realizando algo que no se puede hacer, que es hablar con las jueces durante el torneo. Y aquí tienen a Sara explicando, con Estrella Castro al fondo, con Tania Lamarca a la derecha, Nuria Cabanillas, Lorena Guréndez y Carolina Marchar, que tiene que estar a la derecha. También está Esther Domínguez, que está aquí haciendo las veces de suplente, puesto que Marta Calamonte parece que tiene un pequeño problema con el oído. Y vamos a ver el equipo, el ejercicio del equipo español, mientras que por megafonía están anunciando el orden del Gran Premio con Rusia, España y Ucrania.
después de esa repetición aquí tienen un poco circunspectas al conjunto español, un poco yo creo que cambiando impresiones sobre lo que ha pasado, y al fondo tienen a María Fernández Ostolaza ya recogiendo las cintas o tratando de perfilar elementos. Así pues, esa es la repetición y ya estamos en la espera de entrega de premios. Estos son los elementos finales. De este ejercicio, ahora sí han cogido bien con los tobillos esos lanzamientos. Así pues, lógicamente, agradecidísimo el público de Ibiza por acercarse hasta aquí. Todos estos estas fieras de la gimnasia. Uno de los mejores equipos, ya decimos que faltan Bielorrusia y Bulgaria para que fuera completo, pero finalmente han declinado la invitación. Aquí tienen al conjunto ruso, supongo que ya encantadas de disfrutar con el triunfo que acaban de conseguir en las dos clasificaciones, tanto en la general como en el torneo Campo Frío. Así pues, esto es lo que ha dado de sí este torneo internacional de Ibiza, primera prueba y primera oportunidad que tenemos de ver a los grandes equipos en acción. Dentro de un mes, desde Grecia, tendremos oportunidad de ver el campeonato de Europa. Y con este ejercicio, el equipo ruso, ganador de ambos torneos, ganador del torneo internacional de gimnasia, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por la atención y desde Ibiza, muy buenas noches.